120 kilos de hortalizas cunha finalidade solidaria. É a Horta Ecolóxica do Hospital Universitario Lucus Augusti, que cada semana destina a súa produción ao Banco de Alimentos e á Asociación Caixa dos Desexos. Unha importante iniciativa levada a cabo pola ONG Apetéceme en colaboración co hospital. Parte de la empresa Apetéceme, de su gran equipo que tiene de comunicación y marketing, la gerencia, se sumó a la gerencia del Hospital Lucus Augusti y ahí partió la idea. Apetéceme es una cafetería que está situada en un hospital, entonces vemos muy de cerca la realidad social y bueno, pues es lógico que tengamos que aportar pues nuestro grano de arena en estas y otras iniciativas solidarias que llevamos a cabo pues, a lo largo del año. Tras a produción e a recolleita está todo listo para o transporte da mercancía. Hoxe é o Banco de Alimentos o encargado de que cheguen ao seu destino. Nuestra misión es recoger alimentos, en este caso venimos aquí al huerto de Apetéceme y llevar pues, la fruta y verdura que nos están donando pues, para la gente más necesitada. En este caso pues, lo llevamos a los asilos, a instituciones y comedores sociales. Leitugas, xudías, espinacas e unha chea de hortalizas máis, todas elas cultivadas a través da produción ecolóxica. Cultivamos un pouquiño de todo, pero en plan así de ecológico, non utilizando abonos de tipo químico, abonos de síntesis. Ademais destas iniciativas solidarias realizan moitas outras actividades sobre a concienciación dos hábitos saludables, show cooking ou visitas didácticas para os máis cativos. Cuando hay cursos, pues, un montón de personas a las que poder instruir y contarles un poco pues, técnicas de cultivo, riego, etc. Entonces, bueno, lo que queríamos un poco es que fuese un huerto vivo, que estuviese continuamente bueno, pues, con actividades, en colaboración con asociaciones. Unha horta ecolóxica na que cada semana se repiten imaxes como esta.